Hola, tenemos una nueva versión del speedometer, la 5.2, gracias al compañero @3244, un gran desarrollador. Aquí podéis ver todos los cambios y tenemos el link de descarga. Descargamos el zip y lo descomprimimos. Retiro el zip y ahora conecto una memoria USB y la formateo a FAT32 en Windows. Una vez hecho esto, copio los archivos en la memoria USB y, muy importante, la retiro con seguridad. Ahí está. Bien. Vamos al coche y, como podéis ver en las aplicaciones, tengo disponible Video Player y Android Auto. Ahora voy a conectar el USB. Ahí está. Y esperamos unos minutos. Ser pacientes. Como siempre, en el primer mensaje, en este caso vamos a ver la versión del speedometer y, a continuación, la nuestra versión O, si sí es compatible. Si lo es, aceptamos la instalación. Ahí tenemos el inicio de instalación y esperamos unos segundos y veremos el mensaje de fin de instalación y el de reinicio del sistema. Ahí está. Bien, esperamos el reinicio y retiro la memoria USB. Vamos a las aplicaciones y comprobamos que tenemos disponible la aplicación. Como veis, en la barra superior ya nos ha cambiado los dígitos y nos aparece más información. Si vamos a las aplicaciones, podemos ver que disponemos del speedometer, y si pulsamos sobre él, se nos abre la aplicación. Es conveniente esperar un cierto tiempo para que los valores sean los reales. Ok. Como podéis ver, es igual que en la versión anterior, y si pulsamos hacia la izquierda tenemos el fondo de pantalla, y si pulsamos hacia la derecha nos cambia de kilómetros litro a litros por kilómetro, o hacia arriba, perdón, o hacia la izquierda el fondo de pantalla. Ok, la novedad es que ahora podemos cambiar cualquier valor, como veis, pulsando uno y otro y cambian de posición. Al igual en los valores laterales, como veis, podemos cambiar de posición. Pulsamos un valor señalizándolo y el siguiente para que haga el cambio. Los de la barra inferior también se pueden cambiar pulsando sobre ellos y luego en la parte inferior. Y así dispondremos de los valores que están ocultos en otras filas. Ahí podéis ver. Los valores principales también se pueden cambiar, y en vez de tener como valor principal kilómetros hora, podemos poner cualquier otro. Como veis, funciona muy bien. Ok, una vez seleccionados los valores, vamos a probar si al poner la marcha atrás y salir de ella, como veis, aparece de nuevo el speedometer. Está muy bien integrado en el sistema. Vamos a testear la aplicación. Como digo, utilizando el mando central podemos cambiar de kilómetros hora a millas, o también incluir el fondo de pantalla, como veis. Funciona muy fluido y
y parece que hay poco retardo. Los cambios también funcionan en movimiento, como podéis ver. Lo que he probado hasta el momento funciona bastante bien. Está haciendo un gran trabajo el compañero @trisdo. Bien, si os ha gustado un vídeo, recordad darle un like. Un saludo.